Dios es sabio y no le dio cuello como a la Kélidra, porque esta madre con cuello sería imposible de agarrarlo. Pitón reticulado. Okay. Pitón reticulatus. Malayo. Malayo pitón reticulatus. Sí. Un alligator mississippiensis. Ok. Esta está pues mucho más pequeña. La última vez que la medí, medía 98. Y volviendo a las lagartijas, ¿esto qué es, amigo? Un varanus melinus. O King's Monitor, varano amarillo de arborícola. De manchitas, digo de manchas, ¿no? Spouted. Pero no, es que el spouted es otro. Yo sabía de King's Monitor, varano amarillo de arborícola. O varanus melinus. Te digo al rato. Voy a investigar. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con este? Como 7 meses también. 7 meses. Nada más que, mira, me llevó. Cabe mencionar que esto, este tipo de cosas, es muy probable que sea o un hongo o unas quemaduras, cicatrices de quemadura. Ya Antonio lo llevó con el doctor Ariel y el doctor Ariel le mandó un tratamiento. ¿Crees que le ha ayudado un poquito el tratamiento? Y así me llegó, ¿eh? Para que sí, no. Aclaramos que este bicho te llegó así. Por eso es que digo que pues probable que haya sido la quemadura. Sí, le ha bajado. Ahí, sí, le ha bajado. Sí, me mandó un ungüento que se lo pongo cada tercer día. Y sí, sí le ha dicho. Un chico interesante. ¿Qué me puedes decir de este? ¿Qué tal come? ¿Qué tal es de carácter? Sí. Lo vemos abriendo la boca, pero ¿qué tal es? Pues nunca me he intentado morder. Ok. Pero es muy nervioso también. Me ve y se echa a correr. Ahorita se medio tranquilizó. Ok, ok. No come frente a mí ni de pinzas. Le tengo que dejar en un trastecito. Regularmente es una especie nerviosa, ajá. Y le doy rata también, pollo, todo en pedacitos que le quepan en la boca. Porque si no, ni madre. Sí, porque si okay. No, ni se le acerca. Ok, ok. Y en general, pues va muy bien. Creo yo. Va bastante, bastante bien. No son de crecimiento tan rápido como podría ser un Salvator, un Albigularis, pero crecen bastantito. De hecho, voy a ponerles una foto aquí de uno adulto. 1,20, ¿no? Sí, 1,20, 1,40. Digo, tengo un amigo que tiene uno muy, muy grande y. Ay, tu novio Guille. Aquí está de celoso, mira, amigo Guille. Solo quiere que tenga ojos para Dani. Pero está muy grande, así que ya esperamos ver a este así o más grande. Del mismo tamaño, sí. Ya en esta parte mostramos a los animales. Ya estábamos, la verdad, bastante cansados. Vamos a mostrar algunas partes salteadas. Aquí lo que estamos viendo son dos Kélidras, dos tortugas lagarto. Del lado derecho tenemos una Kélidra hypo y del lado izquierdo una Kélidra nominal. Ambas ahorita están muy chiquitas. No se nota tanto la diferencia, de hecho el caparazón de la nominal se ve un poquito más claro, pero ya una vez que la hypo toma tamaño, se vuelven prácticamente color cremita, son muy bonitas de grandes. Ya se nos está acabando la luz, pero ¿qué tenemos aquí, amigo? Un aki o un varanus acanthurus. Varano cola espinosa, este es como pulga, el que tengo yo en mi casa. Ya le dejo aquí su recuerdito ahorita antes de bajar, de grabar. Ahí está su mordidita. Es bastante nervioso a diferencia de pulga, que es un pan de Dios. Macho, lamentablemente, este aquí nos lo había comprado Antonio con la intención de hacer proyecto conmigo. Como saben, pues Dani es amigo y socio del criadero. Y pues consigue de repente animales para hacer proyectos en conjunto, pero este lamentablemente nos salió machito. Igual estaría interesante conseguir unas dos hembras para estos niños. Y a ver si el próximo año podemos tener éxito reproduciéndolos. ¿Este qué come, Dani? Insectos. ¿Insecto? ¿100%? Sí. Ah, ok. Sí, nada más le doy insectos, grillos. Es súper importante por. Ok, grillos y cucaracha, nada más. Sí. Lo que pasa es que con estos,
son súper voraces. Si les das ratón, comen ratón. Sí. Si les das pollo, comen pollo. Si les das pescado, comen pescado. Pero tienden mucho a la obesidad. Aquí obviamente se está engrosando por método de defensa. La verdad sí está bien en su peso. La verdad lo tiene este Dani bastante cuidado. Y sospecho que debe de ser una subespecie distinta al mío. Estos, como su nombre común lo dice, varanos de cola espinosa. Esta cola espinosa la desarrollaron a través de la evolución para sostenerse entre las rocas en el desierto, en el desierto de Australia. Y ahora sí, perdón por el desenfoque. Estos generan unos espolones aquí, los machos. De hecho, este los tiene más grandes que el mío. Es calza grande el muchacho. Déjame. Como su dueño. ¡Ah! ¡Pendejo eres! Pero pues sí. Varano cola espinosa. No, sí, calza grande. Eso no. No, sino que varano cola espinosa. Sí. Todo se parece a su dueño, amigo. Tu varano más chiquito, o el que va a crecer menos. La noche nos ganó y aquí ya no podíamos salir a grabar al sol. La verdad es que nos ganó el tiempo entre que comíamos y así platicábamos. Esta es su iguana azul. Tiene dos, tiene proyectos a futuro para reproducirla también. Bonito ejemplar. Nos mostró también su proyecto para Pogonas viticeps. Ahorita una dragón barbudo nominal. Tiene otro más grande y me parece que el próximo año quiere adquirir un par más. Un agámido, ya muchos lo conocen. Es una mascota bastante común entre los reptileros. Y después nos mostró un ejemplar bastante peculiar. Yo me quise hacer uno de estos, pero pues el que los vendía como que no me lo quiso vender, o no sé, no quiso. Es un caimán de anteojos, pero con una peculiaridad. Tienen los ojos negros. No se sabe si sea algo genético. Simplemente pues ya tampoco quisimos estresarlo mucho, lo dejamos al momento. Solo hicimos un par de tomas, pero está súper bonito. Se ve como un caimán diabólico. Están muy, muy padres. Después sacó estos Uromastics. Estos sí yo no sabía. Creo que vi en alguna publicación que los tenía. Un Uromastics amarillo. Tiene la pareja. Tiene el macho. Nada más que el macho sí tiene un color mucho más apagado. Pero este tenía un amarillo impresionante. Yo no soy muy de agámidos, la verdad, sí me gustan las pogonas y me gustan los clamidosaurios, pero este Uromastix estaba muy, muy bonito y el color de verdad parecía pintado a plumón. Ahí está el macho, sus colas para sostenerse en las rocas, pero son animales muy bonitos. La verdad, nunca les había agarrado como el gusto a estos. Estos me gustaron bastante. ¿Este es el consentido de tu colección? Es correcto. Es el Wing Shen Long. Es tu primer Salvadori. Macho. Localidad Sorong. Lo que les platicaba hace rato. La hembra. La que está aquí abajo. Lo que sacamos hace rato es la Meroake. Este es un Salvadori Jaya pura. Que únicamente lo único que varía es como si fuera una combinación de ambos. Una combinación entre Sorong, que es este moteado grande, y el Jayapura, que es el Meroake, perdón. Entonces serían las tres localidades: Meroake, Sorong y Jayapura. La verdad es que se comportan bastante, son un poquito nerviosos, pero también es parte de, al estar sanos, al estar con su temperatura, con su humedad, comer bien, obviamente pues toman actitudes más naturales, más salvajes, así que es completamente normal que sean como de carácter fuerte. Pero ahí están, lo que tanto estaban pregunto y pregunto, y que los Salvador y de Antonio, que los Salvador y de Antonio, ahí están. Este es Terminator. Para quien siga la página de Charlie Rock o el grupo Varanos Latinos, este es el que tenía cuatro diábolos, y se los operaron y se los quitaron. Primero le quitaron dos y después dos. Uno lo tenía en el brazo, otro lo tenía cerca del ojo,
otro lo tenía por la lengua. Y pues, Favorablemente este perdigones o diábolos, balitas de rifle de aire, le fueron retirados por un veterinario especialista en vida silvestre, en fauna exótica, y pues ahorita ya está súper bien. Voy a crecer. De hecho, para él era el conejo. ¿Este qué es, amigo? Lavender Paradox. Pitón reticulado igual. Pitón reticulado. Estas manchas que se ven es el Paradox. ¿Por qué son estas manchas? En sí todavía no hay una ciencia cierta, pero se dice que se atribuye a la incubación. Ok. A las variaciones de temperatura. Es por eso que los huevos que están más a la orilla, ajá, son los que tienden a ser, bueno, a nacer Paradox. Hugo estaba por probarlo, pero lamentablemente falleció su hembra. Que era la mamá de este. Sería interesante que le metieras a ver qué, sí, qué sacas, ¿no? Este lo tienes desde cría. Una, ¿cuánto tiempo tienes con él? Como 2 años. Está bien bonito. Sí, ya no había querido seguir creciendo. Porque aparte de que es macho, pues es una talla manipulable todavía. Sí, claro. No, pero además, sí se le ve una cara más madura. Sí, no, pues sí está, sí tiene sus añitos. Está precioso tu... para que la gente pueda ver mejor el Paradox. Está genial, parecen como tallones de tinta. Sí, ácaros ahí. Parecen ácaros embarrados, pero no, así es. Sí, de hecho, estas manchitas de la cabeza se le fueron haciendo cada vez más grandes. Wow. Es que sí, sí parece de verdad que echas. Parece como un tintazo, ¿no? Sí. Pero no, así son. ¿Son raros? Sí presenta como cambio en cuanto a precios. Si tú ves un Nerf o Pistol Pets, un animal Paradox, te lo vende más caro que uno. O sea, en la misma fase, pero sin el Paradox. Es más barato. Sí. Ok. Super retic. Ya en esta parte ya no quisimos sacar a todos los bichos. De hecho, nos faltaron en el video unos 5 o 6 bichos más los que tiene acá conmigo. En esto pues, es un varano Argus. Se me empezó a empañar la cámara por el... por la humedad que tiene, pero sí quería mostrarles como este parado que tienen, que los hace ver súper elegantes y tan simbólico de la especie. Me encantan los varanos Argus, creo que son de mis favoritos. Igual pues su Black Dragon tuvo un cortejo y tuvo por ahí una peleita, pero nada del otro mundo, ya atendido muy bien. Y pues ya casi estamos por terminar aquí un proyectito que tiene ahí cocinándose con esta Anthrax y esta Sunfire Purple. El Anthrax me parece que tiene un head que puede hacer sacar crías muy interesantes con ese Sunfire Purple. Yo creo que este año sí se le va a dar sin ningún problema la reproducción de pitones. Ya terminamos, súper madreados, sudando, pero te agradezco mucho, amigo. Hombre. De verdad, como saben, Antonio es parte de muchos proyectos que tenemos con Charlie Rock. Él también tiene su va a hacer su PIMS. Tiene un chingo de especies, tiene un chingo de proyectos muy buenos. Para los que están, pregunte y pregunte que si canal... ¿Vas a abrir canal? No. Ok, no va a abrir canal. Es difícil, la verdad es que como hay gente muy chingona apoyando, hay un chingo de gente que también... No, y la verdad no me da el tiempo. O sea, con problemas y cuido a mis animales. Y... Sí, no. Y además, la verdad es que hay mucha gente que de repente ¿sí? ningún chile no les embona. Sí. Pero te agradezco muchísimo que nos hayas recibido. Y pues seguimos. Ya les debía Se nos acabó la pila, pero ya acá por eso se ve distinto. Síganos en nuestras redes sociales. Dani tiene su Instagram, tiene caca en el hombro. ¿Tu Instagram, Dani? Daniel0704. Pueden seguirme. Sube un chingo fotos muy chingonas sobre bichos. De su vida de millonario. No. Y pues nos estamos viendo. Gracias por sintonizarnos. Cuídense. Hasta pronto.